El crecimiento de la población y la producción de los cantones de Pablo VI y Guamboya han hecho que el viejo puente ubicado sobre el río Tunachihuasa, en la vía que une la troncal amazónica, con estos dos cantones, sea reemplazado. La prefectura de Morona Santiago, atendiendo a sus competencias de vialidad, justificándose el financiamiento del Banco de Desarrollo. Pablo VI, porque esta obra emblemática nos va a dar desarrollo, porque aquí se fecunda mucha producción. Los canicultores, los caficultores, los pitajayeros, los productores de leche, de ganado vacuno, están totalmente agradecidos. Por eso, quiero exteriorizar públicamente el agradecimiento fraterno por habernos dado esta magnífica obra. Tu voluntad política se ha cumplido. A la ciudadanía. Recuerdo en mi niñez, cuando tenía mis 6, 7 años de edad, esto era un camino que daba miedo en realidad. Y ver cómo poco a poco ha ido cambiando nos llena de mucha satisfacción. No hace poco, unos 15 años atrás, si no estoy mal, Pablo VI, Guamboya, Macas, 3 horas, 3 buses, el primero de Pablo VI hasta este río, el segundo al río Upano y de ahí a Macas. Nos hacía falta puentes. Ha sido imposible ingresar con mulas, trailers, camiones grandes con mercadería. Asimismo, imposible sacar grandes volúmenes de madera, de ganado, de producción. Pero hoy, con esta obra emblemática, cambia la situación. La mañana de este martes 29 de junio, con alegría y satisfacción, se entregó esta obra que tiene, entre otras características, una subestructura de hormigón armado, 70 metros luz y 14 metros de ancho. Hoy, en calidad de gerente de la sucursal Austro, para mí es muy grato venir a constatar este tipo de proyectos que están ya al servicio de la comunidad. Es importante reflexionar para estar en este estado con entrega ya a la comunidad para que se sirva de este proyecto. El camino es arduo y bastante, bastante complicado, si vale el término, para poder llegar a estas circunstancias. Así es que lo importante aquí es resaltar el trabajo mancomunado entre el gobierno central, los gobiernos descentralizados y, parte importante, la comunidad. Las necesidades son muchas y van a seguir existiendo, pero el tener reflejado este tipo de proyectos alivianan y vemos con esperanza a los ciudadanos de que tendremos días mejores siempre y cuando el trabajo sea de manera articulada y dando todo el esfuerzo y el ímpetu para poder llevar adelante este tipo de proyectos. Una obra que atiende la necesidad de los ganaderos, productores, agricultores y ciudadanía en general. Esta es la unidad que nosotros hemos querido demostrar. No han dudado en ningún momento a decir por qué tal o cual obra. Nuestra planificación, mis estimados ciudadanos de Morona Santiago, está pensado en las obras de conectividad, obras grandes que signifiquen para el desarrollo de Morona Santiago. No vivir en retazos de capital pequeña que tenemos como GAT provincial o GAT cantonal o GAT parroquiales. Nos toca soñar en obras que den solución en la conectividad al servicio de nuestras comunidades. Pensar en los puentes grandes, carreteras, dar su apertura y, por qué no, aplicar la tecnología y dar vías asfaltadas a nuestra gente. A ese nivel vamos, mis estimados ciudadanos. Queremos que este puente, además de cuidar, utilicemos, que transportemos miles de toneladas de nuestra producción. ¿Y dónde está? En nuestro campo. Pero el entendimiento, el diálogo, el seguimiento ha permitido que exista este tipo de financiamientos. Y hoy le hacemos la entrega en forma oficial este puente importante para ustedes. $1,103,715.99 se usaron para la construcción de este puente. Señor Jesús, camino, verdad y vida, bendice a los que colaboraron para que nuestras autoridades provinciales, nacionales, pudieran disponer los medios para trabajar en este puente. Concede
a los que conducirán que sepan regresar a sus hogares con tranquilidad, sin ningún inconveniente de accidente. Que haya el máximo respeto por la querida Amazonía.